familia dominicana, gracias por sintonizar un día muy especial el día de hoy porque le damos la oportunidad a un artista que promete muchísimo en el mundo de la salsa, pero también tenemos al dúo inolvidable. Yo creo que ellos son el dúo más longevo del mundo de habla hispana. ¿Tú te acuerdas de los Carpenters en Estados Unidos? Pero ella luego murió de anorexia. ¿Tú no te vas a acordar de Donnie? No me acuerdo, conozco, pero no me acuerdo. Bueno, pero conoce su música. Claro, claro. Y Donnie y Marie Osmond. ¿Esos tú no te acuerdas? Sí, los conozco, pero... Legendarios. Bueno. Pero Pimpinela ha sido el dúo más longevo definitivamente de habla hispana y además con un estilo único, como decía Edwin. 40 años ya, hace poco recibieron un Grammy y van a estar con nosotros por Zoom. Están en Costa Rica el lunes 21. Es su concierto aquí en República Dominicana. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de Colorvisión aquí en el territorio nacional y en Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Y vamos a empezar con el primero de nuestros temas en el día de hoy, porque hoy se celebra el Día Mundial del Niño Prematuro. Y para eso tenemos con nosotros al director del Sistema Nacional de Salud, Mario Lama, y a Martín Ortiz, director materno-infantil del Servicio Nacional de Salud. Vamos a conocer todo lo que se ha hecho en ese sentido. Bienvenidos ambos. Gracias por estar con nosotros. Qué caballeros tan elegantes, Dios mío. Gracias. Wow, qué honor que se pongan así para venir a nuestro espacio. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hoy es un día especial. República Dominicana ha sido un país donde hemos sufrido el flagelo de la mortandad neonatal durante muchos años. Y con los partos de mujeres haitianas que vienen muchas veces sin haber tenido el cuidado adecuado a lo largo de su embarazo, eso se ha incrementado. Nos gustaría saber, ante todo, porque eso ha ido cambiando, ¿cómo se define hoy día a un niño prematuro? Antes era que si los 7 meses, que si los 6, pero creo que son muchos los factores, ¿no? Bienvenidos bueno, ambos. Bueno, buenas noches. La definición del parto prematuro ha cambiado. Anteriormente se aceptaba que un embarazo de término ocurría a partir de las 37 semanas. Actualmente se pretende que todos los nacimientos ocurran a partir de las 38 semanas de gestación, porque ese intervalo de una semana todavía conlleva ciertos riesgos con relación a la maduración de los pulmones. Por eso se le llama a esos partos que ocurren muy borderline de las 38 semanas, prematuros tardíos. Por tanto, todo nacimiento por debajo de las 37, teóricamente, es prematuro. Y se dividen dependiendo qué tan temprano del embarazo nacen, prematuro extremo, prematuro intermedio y prematuro tardío. ¿Cuál es el prematuro tardío? Extremo y cuál es el índice de natalidad en prematuros extremos en República Dominicana, que son los que tienen menos chance de sobrevivir? Sí, mira, prematuro extremo es todo aquel bebé que tiene menos de 1.500 gramos. Alrededor de un 3%. O sea, ¿libras cuánto sería? Eso serían 3 libras. 3 libritas. Sí. Entonces, un 3% de los nacimientos de los prematuros son prematuros extremos. 3%. Yo quisiera saber, y con algo que mencionó María Cela desde el inicio, ¿cuáles son los factores de riesgo que inciden en esa prematuridad? Y aquí, por ejemplo, en la maternidad de Los Mina, que es uno de los hospitales donde más parturientas hay, el 50% de las parturientas son haitianas, que ya llegan con condiciones que tenían anteriormente, que no se le da un seguimiento en su embarazo, pero vienen y paren aquí. Esas estadísticas... ¿Incluyen también a las haitianas? Sí, por supuesto. Miren, realmente hay muchas causas de la prematuridad, entre ellas factores modificables y otros no. Por ejemplo, el nacimiento previo de un niño prematuro incrementa en el nuevo embarazo el riesgo. El embarazo múltiple, mientras mayor cantidad de bebé dentro del útero, mayor riesgo de parto prematuro. Los abortos a repetición, porque pueden provocar algunos daños a nivel de el cuello del útero, que es lo que mantiene cerrado y que evita que se dilate y que se acorte, también están asociados. Y sobre todo las infecciones. Hay muchas infecciones genitales, vaginales, que pueden asociarse al parto prematuro, igual que las infecciones de vías urinarias. Estamos hablando de un porcentaje bastante alto. Creo que es el porcentaje más alto de las muertes en infantes, sí, los prematuros. Sí, la primera causa de muerte en infantes es la prematuridad.
y la mayoría de ellos son los prematuros extremos, son los que tienen más posibilidades, más morbilidad para fallecer. Antes de hacer una pregunta, yo siempre tuve una duda, porque siempre se decía, el sietemesino está bien, pero el ochomesino, eso es un mito. Eso es falso. Vamos a aclararlo ahora, porque es un mito, ¿no? Claro, mientras más cercano a la fecha del nacimiento, más madurez, menos riesgo. Por supuesto. Pero antes, todavía se dice, bueno, qué suerte que fue de 7 meses y no de 8. Y no de 8. No, eso es un mito, eso no es cierto. Okay. Hoy se anunció que se le va a empezar a dar anticuerpos monoclonales a los niños que nazcan prematuros para evitar su muerte en el país. Tiene un nombre rarísimo el tratamiento, no recuerdo cómo se llama. Pero ¿cuáles son, además de estas, cuáles son las otras tecnologías que van a permitir que esos niños puedan sobrevivir? Como por ejemplo los bancos de leche, ¿qué más se está haciendo? Todo va a depender de las condiciones del bebé y qué motivaron el nacimiento de ese bebé prematuro. Claro, dentro de las principales causas de muerte está el diestrés respiratorio. Uh-huh. Los niños necesitan una sustancia que se llama sustancia sulfactante, que es lo que impide el colapso de pulmón. Cuando el niño nace y llora, que grita, toma oxígeno. Uh-huh. Por eso pero, dice, no ha llorado. Exacto, ahí se inspira, pero cuando expira, los alvéolos, que es el órgano funcional del pulmón, se colapsa. Entonces, la sustancia sulfactante impide el colapso de pulmón. Por eso, y esa sustancia sulfactante se va produciendo a medida que se va acercando el momento del nacimiento. Entonces, una de las principales causas de muerte en la prematurez son los problemas respiratorios. Pero se le suman las sepsis, las hemorragias cerebrales. O sea, la infección que viene, por supuesto, de la madre. Muchas veces, las hemorragias. Las hemorragias, son los problemas de perforación de algunas áreas del tracto intestinal. Y hay otra cosa, no es solamente que el bebé sobreviva, es que sobreviva con todas sus capacidades. Y muchas veces nuestros bebés prematuros sufren luego, producto incluso de las mismas incubadoras, lo hemos visto en el pasado, de ceguera. ¿Cuáles otras son los problemas que pueden presentar un bebé prematuro? Pero ¿cuál es la causa número uno de discapacidad en un bebé prematuro? Mira, los prematuros tienen muchísimas posibilidades de desarrollar problemas, como son el que tú menciona, la retinopatía del recién nacido, sordera, disminución en la capacidad de aprendizaje, cardiopatías. Entonces, la mayoría de todas esas cosas vienen por la prematurez. Hoy en día, nosotros en nuestra gestión, hemos abierto 14 unidades de atención oftalmológica para nuestros recién nacidos en los diferentes hospitales. ¿Dónde están esas unidades? Están repartidas en la mayoría de las grandes maternidades y en las... ¿En Barahona, por ejemplo? En el Jaime Mota tenemos designados oftalmólogos que están haciendo el diagnóstico. Pero no solo tenemos esto, aperturamos un programa de atención del déficit auditivo, que es otro problema. Exacto. Que traen los niños. Normalmente en todos los países del mundo esa es una situación que debe hacerse. Esa era una deuda histórica que teníamos con la salud del país y en la gestión del doctor Lama y hace poquito hemos abierto de primera intención, en la primera etapa, 4 hospitales maternos e infantiles que están dando la atención al déficit auditivo. Ya ahora vamos a tirar la segunda etapa donde va a haber 4 más y vamos a seguir en ese sentido. ¿Y entonces, la retinopatía no está ligada a las incubadoras, a la luz? Se habla que al oxígeno, al oxígeno puro, al oxígeno seco. Esa es una de las medidas que se han tomado en esta gestión donde se ha ido equipando las unidades de cuidado intensivo neonatales, que tenemos 23 en todo el país, hemos ido equipando con el aire comprimido, que es como se llama, es un oxígeno húmedo que puede recibir el bebé y que no afecta la visión de manera. Del 2019 importante para acá, ¿cuánto se ha reducido la cantidad de muertes de bebés prematuros? Porque tenemos el dato aquí del 2019, pero no tenemos del 2022. Mire, hasta la fecha. En el 2021 tuvimos un incremento de la mortalidad neonatal. Ustedes saben que hubo un abandono prácticamente de la consulta prenatal. Uh-huh. La mayoría de nuestras pacientes embarazadas dejaron de asistir. ¿Cuánto aumentó? Tuvimos un incremento
casi de un 14%. Sí. Wow. Sin embargo, de 1.371 en el 2020 al 2021, 2010. Wow. O sea, unos 700. Sin embargo, este año tenemos dos grandes logros muy importantes en la República. Es una de las reducciones más grandes que hemos tenido en mortalidad materna, superior al 45%. Qué bien. Gracias a muchas medidas que se han implementado. Y tenemos también una reducción en la mortalidad neonatal, tanto temprana como tardía. Todo apunta que vamos a terminar con cifras menores al año anterior. Sin embargo, se siguen dando una serie de condiciones que van a permitir que el 2023 sea un año de muchos logros, en tanto en la mortalidad materna como la neonatal, pues incluyen una serie de capacitaciones que está ocurriendo en todo el personal de las unidades de cuidado intensivo neonatal. Se están incrementando la cantidad de recursos humanos, se ha dado apertura a nuevas unidades de cuidado intensivo neonatal, se ha incrementado las unidades de mamá canguro. Tenemos 11 unidades nuevas de mamá canguro. Explique qué es el programa de mamá canguro rápidamente, que ya se nos está acabando el tiempo. Sí, mira, cuando un bebecito pequeñito de esos prematuros extremos nace, que dura muchos días en la unidad de cuidado intensivo, no se va a la casa. Y nosotros tenemos, como dice el doctor Lama, hemos aperturado 11, tenemos 18 unidades de mamá canguro. Un sueño que teníamos era tenerlo en todas las regiones de la República Dominicana y ya lo tenemos. Y esos son unas áreas especiales donde estos bebecitos pequeñitos que ya no necesitan la incubadora, la madre lo tiene aquí pegadito como un canguro y se le da toda la atención debida. Yo conozco el del Robert Cabral y el resultado ha sido extraordinario. Yo vi esos gusarapitos metidos en el pecho de sus madres y cómo sus madres entendían y aprendían a cuidarlos, porque es un cuidado ya luego de llegar a la casa que tienen que tener. Sí, seguro que sí. Y debo decirte que no solo las madres, tenemos algunos padres. Y los padres también, padres muchos que hacen, de ellos que también. Que cangurean sus bebés también. Yo creo que también es una labor de prevención que hay que hacer y del embarazo adolescente, prevenir también el embarazo adolescente, porque cuando hay una niña que no está desarrollada, entonces pare un niño, es también probable, ¿no? No se desarrolla. Tenemos bien un gran problema y es que muchos de nuestros pacientes llegan al momento del parto prácticamente. Incluso las dominicanas, sobre todo, hay un porcentaje que es más alto el de las adolescentes, que llegan tarde a la consulta. Sí, en sentido general, dos poblaciones, la población extranjera y la población muy joven. Nosotros hemos tenido un incremento significativo de partos de mujeres extranjeras, sobre todo haitianas, unos 35.000 nacimientos que ocurrieron en el 2021. Bueno, la verdad es que eso llama mucho la atención, eso preocupa también a la población, al sistema de salud dominicano. Es una carga muy grande para el sistema de salud dominicano y es algo a lo que hay que poner atención. Definitivamente es una labor compasiva, porque hay unas situaciones muy críticas en ese otro país y hay que salvar vidas de la forma en que sea posible. Pero eso también nos suma las estadísticas y nos perjudica a nivel internacional cuando se habla del nivel de mortalidad. Gracias por haber estado con nosotros y sobre todo ese programa de Mamá Canguro y la importancia de involucrar papá y mamá en el cuidado de ese bebé una vez llega al hogar y de seguir todas las instrucciones. Eso es bellísimo. Se puede salvar un bebé prematuro, pero todo sistema de salud y familia tiene que involucrarse. Gracias por haber estado con gracias nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos a Pimpinela con nosotros a través del Zoom. Lucía Galán y su hermano Joaquín Galán. Este dúo que lleva 40 años enamorándonos con sus canciones. Ya volvemos.